Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en transparencia en gasto en salud, con más del 98% de acuerdo a los resultados del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las entidades federativas. Este reconocimiento se entrega por contar con información de consulta clara y accesible sobre compras realizadas en la contingencia por COVID-19 o programas y apoyos con un padrón de beneficiarios. Con estas acciones, el gobierno del estado refrenda el compromiso de transparentar el manejo de los recursos públicos en favor de las y los guanajuatenses. 2. El Instituto Estatal de la Cultura entregó reconocimientos a los 3 nuevos tesoros humanos vivos, es decir, guanajuatenses que resguardan y preservan los saberes y tradiciones de la entidad. Esta distinción se entregó a una curandera tradicional de 102 años de edad, a un custodio de la tradición oral y a uno de los patriarcas de la danza de broncos en el municipio de Tierra Blanca. Además, se entregaron estímulos económicos por un monto de 180 mil pesos a artesanos, músicos y danzantes tradicionales. 3. Para fomentar la unión familiar, el DIF estatal capacitó a los 46 DIF municipales del estado como parte de las acciones de la Alianza Guía Guanajuato Unido por la Infancia y Adolescencia. La capacitación giró en torno al tema de crianza positiva impartida por el director de la Fundación América por la Infancia. Estos esfuerzos tienen el objetivo de asegurar que la niñez y adolescencia vivan en familia de forma segura y con respeto a sus derechos. 4. Del 30 de enero al 9 de febrero se llevará a cabo la Feria de la Candelaria en el Pueblo Mágico de Salvatierra bajo las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud. Dentro de las actividades del programa destaca la tradición Feria del Tamal, así como la presentación de artistas nacionales en el Teatro del Pueblo. En este evento se estima generar una derrama económica de 26 millones de pesos. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.